Hola, ¿qué tal, amigo, amiga, que te gustan nuestras videocharlas? Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Tenemos un invitado de súper lujo. Ahorita lo van a conocer. Entonces, pues buenas noches. Gracias por tu tiempo que inviertes aquí con nosotros. Doctor Beli, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todo el auditorio que ya se está empezando a comentar. Y bien, sí, como lo dice el doctor Javier, hoy en esta transmisión de Facebook tenemos un invitado especial. Estamos a puntito ya de podérselos presentar. Y vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Seguramente un tema que muchas personas han estado viendo en redes sociales últimamente y que es... ¿Por qué es importante la lengua de señas en México? Exactamente. Exacto, Yo vamos dije, a... un tema que hemos estado viendo en redes sociales, no vamos a hablar del Atlas ni nada de lo que pasó en Querétaro. Sí, no, 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 aunque sí hubo señas, Sí, sí hubo señas feas, pero sí. no, en este caso, No, y pues un vamos todo el saludo. respeto a todos, ¿no? Y esperemos que se recuperen pronto a todos los que vivieron ese feo incidente. Exactamente, así es. Bien, tenemos un problemita técnico. Acá no estamos teniendo imagen, pero ya está trabajando nuestro productor para que tengamos la imagen. Y quisiera aprovechar este momento para darle una felicitación, antes de presentar a nuestro invitado, darle una felicitación al profesor Juan José Escobar, que ha tenido muchísimo éxito con los cursos que ha estado dando con respecto a los secretos del repertorio, utilizando tres diferentes repertorios, y recordarle a todo nuestro auditorio que la próxima semana está por iniciar el curso para avanzados, los que ya han tomado este curso con el maestro Juan José básico, inicia el curso avanzados y estará el doctor Juan dándolo. ¿En qué fechas, doctor? Es 14, 21 y 28 de marzo, Así es, de 14, 5 a 21 y 7. 28 de marzo. Ahí estaremos, o más bien estará el doctor Juan José dando este curso. Así que todos ustedes que ya tuvieron oportunidad de participar en el curso básico, esta es una buena oportunidad para hacer para el curso avanzado y completar este estudio. ¿De acuerdo? También vamos a tener algunos cursos más que vamos a tener oportunidad de platicar ahorita en un momentito más. Señor productor, tenemos al aire a nuestro invitado. Bien, quiero hacer la presentación en este momento de nuestro invitado especial. Él es Ángel de la Parra. Él es intérprete en lengua de señas mexicana. Además es instructor de lengua de señas mexicana para estudiantes presenciales y en línea. Y él viene hoy a estar con nosotros y a platicarnos un poquito acerca de este tema, representando a la Asociación Civil Educación Incluyente. Quiero comentarles que él es mi profesor en la materia de Club de Conversación. Ahí en Educación Incluyente, donde tomo mis clases de lengua de señas, así que démosle la bienvenida. Profesor Ángel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a la comunidad de la Escuela de Homeópatas Puros, a los estudiantes, a las personas que están dentro de la currícula, a los egresados, y muchas gracias por interesarse en este tema, que sin duda es primordial para la sociedad. Gracias, gracias, Belisario. Por la invitación, es un honor. Muchísimas gracias, al contrario, usted, profe, por estar aquí con nosotros. En redes sociales y en la sociedad en general mucha información o poca información probablemente con respecto a lo que es la lengua de señas y qué hay detrás de todo esto. Seguramente nuestro auditorio estará muy al pendiente
de la información que va usted a proporcionarnos el día de hoy. Pero yo quisiera hacerle una pregunta de entrada, profe, para que usted nos dé un poquito de información, entrar en el tema. Y esa pregunta es, ¿qué significa ser sordo en un mundo de personas que no son sordas? Excelente, gracias. Buenísima reflexión. Bueno, primero comentarles, yo soy hijo oyente de padres sordos. Yo nací en un seno familiar. De hecho, tengo tíos sordos, mis papás son sordos. Entonces, conozco un poquito las necesidades de la comunidad sorda en una realidad en la que yo estuve. Existen otras realidades. Existen padres de hijos sordos. Existen sordos que son completamente personas sordas de generación en generación, que vienen de familias. Entonces existen muchas, muchas realidades. Y yo lo voy a platicar desde mi perspectiva como hijo oyente de padres sordos, ¿sí? Entonces, ser sordo significa vivir en otro mundo. ¿Por qué? Porque una de las necesidades primordiales de la comunidad sorda es el acceso a la información en su idioma, que es la lengua de señas mexicana. Te encuentras con muchos, muchos casos de personas sordas que no recibieron ese acceso a la información desde pequeño. Entonces, ese acceso a la información que es limitado para ellos, los excluye en un mundo que está diseñado para personas oyentes, para personas que hablan, para personas que reciben la información a través del oído, ¿cierto? Sí. Entonces, ser persona sorda en un mundo de oyentes, que así se les denomina a las personas que no son sordas, significa vivir mucho reto, vivir enfrentándose a situaciones en las que a veces no hay accesibilidad en muchos formatos, aunque poco a poco está cambiando. Hay muchísimas personas que están interesadas en aprender lengua de señas. Poco a poco vamos viendo en los noticieros, no sé si ustedes han visto los noticieros, que hay más acceso a la información, intérpretes de lengua de señas, pero, o sea, hace falta muchísimo más para una persona sorda. Y no únicamente es eso, porque eso es como lo primero. El acceso a la información va a desencadenar otro tipo de problemáticas. Entonces, ser sordo en un mundo de oyentes, o sea, si ustedes lo saben, no sé si lo sabían, pero en el mundo existen 300 lenguas de señas. O sea, más que las señas, o sea, más que los idiomas orales. Entonces, por ejemplo, aquí en México existen tres lenguas de señas. Está la lengua de señas mexicana, la lengua de señas maya y la lengua de señas oaxaqueña. Entonces, imagínense, ¿no? Ustedes dirían, no, en México hablamos el español, pero la lengua de señas, existen tres idiomas de lengua de señas aquí. Entonces, es un mundo completo por explorar, un mundo completo. Y bueno, pues este es el camino de una persona sorda, que más adelante les voy a contar como la perspectiva de una persona sorda, si puedo hablar desde la visión de mis padres. Bueno, ellos se formaron, solo tuvieron acceso a la educación hasta la secundaria. Ok. Hasta la educación secundaria, porque antes no había preparatoria. Ahora en Guadalajara ya existen más oportunidades para personas sordas. La Universidad de Guadalajara tiene este programa de inclusión, pero antes no existía esa parte de que un sordo pudiera llegar a estudiar la prepa o ser profesionista. Y así muchos sordos adultos que todavía siguen viviendo. Entonces, ser sordo en un mundo de personas que oyen es estar en otro mundo, es luchar contra la adversidad, es ir por cualquiera de estos retos. Entonces, las necesidades de ellos tienen que ser completadas con su acceso a la información. Ok. Muy bien, muy bien. Pues pareciera, después de todo esto que acaba de compartir con nosotros, pareciera que hay, pues no sé, bien lo dijo usted al principio, todo un mundo totalmente diferente
dentro, ¿verdad? Pues no nada más del pensamiento, sino del sentir de una persona que es sorda. Principalmente la dificultad seguramente con respecto a la comunicación, ¿no? Ya no digamos al aprendizaje de entrada, sino simplemente a la comunicación, a poder, no sé, poder cumplir con sus necesidades básicas, poder tener todo lo suficiente para, pues no sé, para alimentarse, Ajá. para... Para ir a la tienda y pedir lo que necesita, ¿no? Exactamente, para O las... al Oxxo o a... Sí, para las cosas más básicas, ¿de acuerdo? Y pues bueno, muy, muy interesante todo esto que usted nos está comentando. Otra pregunta que tengo, profe Ángel, para ustedes, ¿cuáles son entonces las necesidades de una persona sorda en la vida cotidiana? Hablando precisamente de esto que estamos comentando. Gracias, gracias. Excelente pregunta. Bueno, yo pienso y a partir de la perspectiva como intérprete de lengua de señas, que existen muchas realidades, muchas necesidades que la persona sorda tiene que satisfacer, empezando por lo que ustedes comentaban, ¿no? De que si un sordo va a la tienda, que si un sordo va al banco, que es, o sea, situaciones, o sea, necesidades, servicios básicos. Pero existen otras complicaciones que han resultado muy, muy, peligrosas. Por ejemplo, la situación médica, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona sorda se lesiona gravemente, llega a un hospital y existen personas que desconocen la lengua de señas o personas que no conocen la lengua de señas? Entonces, esta persona, quizá corre en riesgo su vida porque, no sé, tiene un accidente. Entonces ahí la parte de la comunicación con otra persona es compleja. Tienes que comunicarte con esa persona a través de mímica o a través de forma escrita, pero hay algunas personas sordas que no saben el español o desconocen el español. La mayoría de las personas sordas por un co contexto educativo diferente. Entonces, esa es una situación médica, ¿no? O una situación jurídica penal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si arrestan a una persona que es sorda y empiezan? De hecho, hubo una situación en redes sociales hace poco que un policía empezó a interrogó a una persona sorda en la Ciudad de México, porque no presentó su credencial de discapacidad auditiva al entrar al transporte público. Entonces el policía empezó a maltratarlo, a agarrarlo, incluso llegó a maltratarlo físicamente, a agredirlo verbalmente, sin saber que era una persona sorda, ¿no? Entonces esta persona Sí. sorda le mencionaba su credencial y le decía, es que yo soy persona con discapacidad auditiva, yo no te escucho. Y el policía le decía, no, tienes que enseñarme tu credencial. Entonces, ese tipo de situaciones, que son muy, muy complejas, que pueden llegar a perjudicar la vida o incluso O saber de la otros integridad, aspectos. ¿no? Claro, la integridad y la calidad de vida de las personas sordas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí nace como esa necesidad, ¿no? De las personas sordas, porque hay muchos pensamientos de que, ah, nosotros tenemos que incluirnos, o sea, ellos se tienen que incluir a nosotros, ¿sí? Pero realmente nosotros nos tenemos que incluir a ellos. Existen dos visiones muy diferentes en la comunidad sorda. Una es la visión de que el sordo tiene que ser curado, sí, que tiene que hablar forzosamente, que tiene que escuchar forzosamente. Y existe otra visión de que el sordo tiene una identidad, que su lengua de señas es la lengua principal, la lengua natural de esa persona sorda, su comunicación es visual. Entonces, si empezamos como a conocer esos aspectos de las personas sordas, es como, ok, respeto cómo eres y necesitas, no necesitas ser curado, no necesitas ser rehabilitado, necesitas
programas accesibles, que todos sepamos lengua de señas mexicana, ¿no? Para que tú te encuentres con personas que realmente sepan qué es la inclusión. Bien. Entonces, dejemos. A partir de eso, creo que es necesario que la sociedad, o que por lo menos sepamos lo básico, ¿no? Es correcto. Es correcto, profe. Híjole, qué bárbaro. ¿De qué manera nos está abriendo un poquito los ojos con respecto a las necesidades que tienen las personas sordas? Que, bueno, ya usted nos platicará más o menos cuántos, por ejemplo, aquí en Guadalajara, cuántas personas forman, con respecto a números, la comunidad sorda aquí en Guadalajara o a nivel nacional, ¿no? Ahorita hizo un comentario que me recordó una cosa a mí cuando dijo hay que comunicarse a través de mímica, ajá, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niño que muy seguido en los semáforos me entregaban unas tarjetitas, seguramente Javier, tú alguna vez te tocó, unas tarjetitas con el alfabeto dactilológico. Ajá. ¿No? Y uno ve ahí cómo se hace, bueno, medio ve porque a veces no es muy buena. No le prestas atención. O no es muy buena la calidad, sí, de la imagen, doctor, de la cartita. Yo dije, de esas tarjetitas que le da, no, unas que coleccionaba no, el doctor Mario Gilberto Parra. Sí, no, no, doctor, no, no, de esas no, de esas no. Aquí okay. Hice dos por uno, esas no, 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 de esas no. No, sino tarjetitas de estas donde viene el alfabeto dactilológico, ajá, que utiliza la comunidad sorda. Y yo recuerdo, yo veía la tarjetita y veía más o menos cómo era la A, cómo era la B. Y yo pensaba, de alguna manera, que una persona sorda, a través de ese... De ese lenguaje, deletreaba las deletreaba palabras. Siempre, ¿no?, las palabras, exactamente, ¿no? Y cuando yo veía a alguien de la comunidad sorda expresarse a través de lengua de señas, pues yo creía que lo que estaba haciendo era algún tipo de mímica o algún tipo de, ¿no?, de forma de comunicación, pero no precisamente pensaba en que esto fuera una lengua constituida, ¿no?, totalmente con fundamentos y con muchas cosas importantes que la hacen de la misma talla que cualquier idioma. Exactamente, es como aprender inglés, chino, japonés o italiano, cualquier griego. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido la oportunidad de meterme un poquito al estudio de todo esto y pues ahora me doy cuenta, ¿no?, de cómo nosotros... Pero vamos a platicar la historia de por qué entró. Exacto. Fíjense que le mandamos un saludo al doctor Erwin. Ajá. Nos están marcando minuto para leer los mensajes, pero ¿sí? va a ser breve, ajá, lo prometo. O si no, leemos mejor primero los mensajes y luego leemos la... Y luego damos la historia, anécdota. ¿No? Ajá. Ok, muy bien. Bien, pues vamos a empezar con la lectura de los mensajes. Tenemos algunos que han estado llegando desde hace un ratito, así que vamos a darles lectura. Y tenemos primero el mensaje de Luz Chiquis. Es el primero Luz Chiquis que llegó el día de hoy. Muy bien. Dice, buenas noches, feliz, emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por compartir. No, gracias a ti, Luz. Y ya sabes, tu palomita. Exacto, a las tres, una, dos, tres, palomita para Luz. Así es. También tenemos un saludo de Lourdes Godoy Hurtado que dice, hola, buenas noches, gracias por compartir. No, gracias a ti por invertir tu tiempo en conocer cosas nuevas. Exacto. Gracias, Lourdes, por estar conectada. José Sánchez, que dice, el lenguaje de señas es otra forma de explicar y un método entendible para personas de problemas auditivos. Exactamente. Así es. Y José ya tiene su palomita también, así que a las tres, una, dos, tres. Palomita José. Para José. Tenemos un mensaje de Mire Isa Ramírez Escobar, que dice... ¿Dan terapias vía online? Exacto. Mire, Isa Ramírez, ojalá pudieras mandarnos un mensaje adicional para decirnos si te refieres a consulta homeopática o te refieres
a educación incluyente y la lengua de señas para, exacto, de alguna manera, poder, poder canalizar. Exacto, canalizar o platicar al respecto. Tenemos también un mensaje de Eva Pineda que dice: extraordinario tema. ¿Cómo escuchar a los que tienen dificultad para comunicarse? Un saludo desde el Estado de México. Eva, saludos. Así, y ya sabes, es tu palomita. A las tres, una, dos, tres. Palomita. Palomita, Eva. Y ya nomás te quedan, Eva, cinco sábados. Y ya va a ser egresada. Cinco sábados y ya va a ser egresada, Eva. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, pues muchas felicidades. Tenemos mensaje también de... ¿Dónde quedó? Acá está. Luz, que ya lo leímos, espérenme tantito porque me perdí un poquito, de JJ Escobar, que dice: felicidades, maestros, siempre muy interesantes los temas. El doctor Juan José, así es. También tenemos mensaje de Lourdes Sánchez Montes, que dice: genial escucharles, muy buenas noches, y un tema realmente importante. Este tema de la comunicación entre todas las personas, sin importar sus diferentes características, muy importante aprender la lengua de señas mexicana. Un verdadero reto aprenderla, pero muy gratificante. Gracias, Lulú, por tus palabras. Una palomita para ti. Dos, tres. Palomita. Palomita para Luz. Digo, para Lulú, y gracias por tu comentario. Es correcto, muy, muy importante que no nada más hablemos de inclusión de la boca para afuera, sino que empecemos a hablar de inclusión haciendo las cosas. Exactamente, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos nuestra labor sembrando esta semillita en su corazón. Ajá. ¿No? Para, no sé, hacer una mancuerna, dejar de mirar y no hacer nada, ¿no? O sea, de verdad tenemos que ser más incluyentes con todos, ¿no? Así, o sea, es. Somos seres humanos y somos tratables. Así es. ¿Verdad? Entonces ya estamos haciendo nuestra labor, sembrando esta semillita de amor en sus corazones para mejorar la vida de estas personas. Exactamente, ¿no? Hacer una sociedad mejor para, exacto, todos. Exacto. Tenemos también saludo de Miriam Chávez, que dice: muchas felicidades por este programa. Gracias, Miriam. No, por gracias tu, a ti, Miriam. Por tu felicitación y saludos hasta Querétaro. Exacto. Y para ella es Estrellita. Eso es. ¿Verdad? Así que a las tres, una, dos, tres, Estrellita. Muy bien. Gio Leiva, que nos manda saludos. Gracias, Gio. Muchas gracias. Gracias. Y Leonardo Lara Cuellar, que dice: cordial saludo, doctor Leonardo Lara Cuellar, homeópata colombiano. Saludos hasta Colombia. Saludos hasta Colombia. Doctor, gracias por estar en esta videocharla, ¿de acuerdo? Y esperemos, como dice el doctor Javier, sembrar la semillita de esto para que usted también allá en Colombia se pueda acercar a alguna asociación, ¿verdad? Para aprender la lengua de señas. No sabe usted la necesidad tan grande que las diferentes comunidades en todo Latinoamérica necesitan, ¿de acuerdo?, de ayuda por parte de todas las profesiones para que ellos puedan, de alguna manera, tener una vida, una sociedad mejor. Sí, exactamente. ¿Sí? Bien, pues vamos a continuar con los mensajes en un momentito más. Maestro Ángel, ¿anda por ahí? Claro, claro, aquí estoy. Gracias, bien, gracias. Muy bien, profe. Tengo otra pregunta. No sé si quiere usted agregar algo más de lo que estaba comentando hace un momentito con respecto a las necesidades de la comunidad sorda. No, yo creo que no. Pero sí me gustaría hacer, no sé, una dinámica, si es posible. Ajá. Por lo menos comunicarnos ahí de forma básica con una persona sorda, como empezar a saludarla, ¿sí? Ok. Entonces, no sé, todos pueden hacer, esta es la H, así puedes decirle a una persona sorda, hola. ¿Así? ¿Cómo está? Y así, hola, aquí, hola. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Así, la forma luego, de la mano. ¿Cómo? ¿Es así? Ajá. ¿Cómo? Hola. ¿Estás? ¿Cómo? Con la E. Y luego, ¿cómo? Así, hacia abajo. ¿Estás? Estás. Hacia abajo.
Y ellos te pueden decir bien, con la B, bien, ajá, mal, bien, mal, ¿sí? Más o menos. O más o menos. ¿Mm? Gracias. Esa sí la entiendo, ¿no? La más o menos sí la entiende. Esa sí. Muy bien. Ok. Uh-huh. Bueno, esa es una dinámica más o menos importante para la... para que empiecen como a conocer un poquito de qué es la lengua de señas para las personas sordas. Y si se encuentran, no sé, con una persona sorda en un lugar ahí en la calle, o incluso que lleguen a una consulta, ¿no?, médica, que ahí el doctor Belisario ya ahí preparó un trabajo con nosotros acerca de una consulta médica. Entonces, yo creo que eso les puede servir muchísimo a ustedes, por lo menos tener un contacto, y la persona sorda te lo va a agradecer, en verdad te lo va a agradecer. Muy bien, excelente. Muy bien, le iba a decir doctor Don Ángel, no, pero Don Ángel, ajá, profesor, ¿nos podría repetir lo del saludo para irlo practicando? Ajá. ¿Es? Sí, claro que sí. Esta es la ¿hola? H. ¿Hola? Hola. ¿Ah? Hola. ¿Cómo? 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 Ajá. Estás. Ajá. Ok. Bueno, muy sí, bien. Es irlo practicando. Gracias. No, gracias a usted. Y entonces decimos... bien, bien, mal, mal, o más o menos. Exacto. Okay. Así es. Excelente. Gracias. Y ahí para el público que nos está viendo, quédense porque al final ahí les tenemos una sorpresita para todas las uh-huh. personas. Entonces, les invitamos a que nos sigan acá y que continuamos con esta plática que les pueda servir a ustedes muchísimo como homeópatas y que puedan aprovechar al máximo. Muy bien. Muy bien, gracias, gracias, profe Ángel. Una pregunta que yo quiero hacerle para que nos ayude a entender un poquito más. Ahorita estábamos hablando precisamente de la mímica, del alfabeto dactilológico. ¿Qué tan importante es la lengua de señas para las personas sordas? Excelente. Esta va a ser como una contrapregunta, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tan importante es la lengua de señas para las personas sordas? ¿Es qué tan importante es el español para las personas oyentes, ¿no? O los idiomas que son hablados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el español, los idiomas que son lenguas orales, son las lenguas naturales de las personas que escuchamos, ¿cierto? Porque escuchamos a través del oído. Entonces... la naturaleza de las lenguas orales es a través del oído. Entonces, las lenguas de señas, la naturaleza de las lenguas de señas es que son visuales, ¿sí? Uh-huh. Las personas sordas, al perder un sentido, al perder su audición, ¿cuál va a ser prácticamente su oído? Pues los ojos, ¿sí? Los ojos van a ser su oído. ¿Cuál va a ser su boca? Pues las manos, porque las manos son lo que comunican, ¿sí? Entonces, la lengua de señas es tan importante como las lenguas orales para nosotros. Y las lenguas de señas se denominan así porque son la lengua materna, es lo que el primer idioma cuando naces de una persona sorda. Entonces, la lengua de señas mexicana, que es el idioma que utiliza la mayor parte de la comunidad sorda aquí en México, incluso hay variantes por regiones aquí en México. Por ejemplo, tío, en Guadalajara se dice así, tío, y en Ciudad de México se dice así, tío. Entonces hay variantes. La lengua de señas mexicana, ¿sí?, le va a dar voz a la persona sorda, le va a dar pensamiento, le va a permitir expresar sus sentimientos, le va a poder expresar sus emociones, cosas profundas que, por ejemplo, si una persona sorda no sabe lengua de señas o que esté oralizada, no va a profundizar. Hay estudios de que la mayoría de las personas
que tratan de curarlas, rehabilitarlas, oralizarlas, incluso ponerles un implante coclear, no pueden profundizar más allá al comunicar sus sentimientos o emociones, ¿sí? Que, cosas que la lengua de señas como ventaja para las personas sordas te da, es una comunicación profunda, a pesar de que la lengua oral pues te puede complementar en comunicarte en instrucciones básicas con otras personas, pero la lengua de señas es lo primordial, incluso es la parte de la cultura sorda que los sordos pueden resaltar, ¿no? Entonces, no sé, ahí al público, no sé si a ustedes les ha tocado ver a una persona sorda, porque es muy complejo en notar a las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo, si tú ves a una persona ciega, pues lo notas pues por su bastón, ¿no? Una persona con discapacidad motora por su silla. A una persona que tiene, no sé, síndrome de Down, pues lo notas por el rasgo de sus ojos, ¿sí? Entonces, las personas sordas, ¿cómo las vas a notar? Porque la discapacidad en sí es invisible. No sé si ustedes, público, incluso ustedes, si han checado o han visto en la calle a personas sordas que están hablando con las manos. Ajá. ¿Sí? Entonces, si es, ¡ah, wow! Ya te das cuenta, ¿no? Incluso es te parece como algo increíble, ¿no? Es cómo se comunican con las manos, cómo se dirán las palabras, ¿no? Y sí, a mí me ha tocado, ¿no? Cuando voy con mis papás o con mis amigos así en el metro, en el tren, en los camiones, y las personas así se te quedan viendo así como si fueras un ser extraño, insignificante, así es. Y es como de, pues, yo estoy hablando con él, es la lengua que a mí me tocó. Entonces, también esa parte, ¿no? De que se te hace a ti raro, pero pues es otra forma de comunicación que la tenemos que integrar. Entonces, para las personas sordas, el orgullo principal es su lengua, ¿sí? Porque existen dos grupos de personas sordas. Personas sordas que se consideran personas que son personas con discapacidad auditiva y que ellos dicen, no, yo me comunico a través del habla. Y hay otras personas que son personas sordas, que se escribe incluso con S mayúscula, personas sordas, ¿sí? Que dicen, no, pues es que mi identidad, mi cultura es a través de la lengua de señas mexicana, ¿sí? Entonces, hay que saber cómo identificar, porque te vas a encontrar con diferentes personas, personas sordas que no saben español, personas sordas que nada más saben lengua de señas mexicana, personas sordas que son bilingües, que saben el español y que saben lengua de señas mexicana al 100%, y te vas a encontrar con mucho tipo de personas sordas. Pero el elemento principal de las personas sordas es la lengua de señas mexicana, sin duda, y en todo el mundo, en todo el mundo. Muy bien, excelente. De hecho, ahorita hablando de lengua de señas, hay una película, ¿no?, que está nominada por allá a los premios de los Óscares o algo así, donde aparece el actor mexicano Eugenio Derbez, y precisamente el tema, ¿no?, es de un hijo oyente de padres sordos, ¿no?, que tiene que vive un montón de aventuras y tiene que estar cerca de su familia precisamente para colaborar, ayudar de alguna otra manera a sus padres. Uh-huh. Y ahora sí, doctor, platique lo que iba a platicar al doctor Erwin. Me quedé impresionado, porque sí es un lenguaje, o sea, uh-huh, es aprender un lenguaje nuevo de señas, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, porque sí viene gestos, manos. Uh-huh. Si nosotros buscáramos alguna rúbrica, se supone que nosotros, cuando decimos gestos, creemos que nos referimos a los que hacemos con el rostro. Ajá. Pero en realidad, en el repertorio, cuando nosotros nos referimos también en gestos, podemos encontrarlo en manos. ¿Sí? Gesto en manos. Ajá. ¿No? Entonces, esto pues es sumamente interesante. Y bueno, déjenme decirles, lo que pasa que hace unos años, un par de años, ¿no? Si no es año y medio. No, dos años, justamente. ¿Dos años? Justamente dos años. Dos años y dos meses, enero y febrero. Exactamente. Así. Ok, hace dos años, Erwin nace su bebé.
¿no? Y se dan cuenta que tiene este problema de audición. Entonces, Erwin entra a estudiar este lenguaje de señas por su bebé y para hacer como esta solidaridad con el profe. Y dije, pues sí, sí me meto a estudiar contigo, ¿no? Y ya yo le platiqué a usted, ¿no? ¿Qué onda, Abel? Y nos metemos a estudiar el lenguaje de señas. Y usted me dijo, sí, vamos. Y todo emocionado el doctor. Y resulta que por angas o mangas me ocupé en otra cosa. ¿Sí? Tuve otros compromisos y ya yo no pude entrar a estudiar el lenguaje de señas, pero usted sí le siguió, Es ¿no? correcto. Me Muy acuerdo bien. en aquel entonces dije, bueno, lo que yo vaya aprendiendo ahí se lo voy platicando Ajá. a Y yo así me Javier. lo imaginé y dije, ah, pues, no, qué complicado puede ser, ¿no? O sea, si yo nomás hablo dos idiomas, uno más, ¿qué importa, no? Por eso. Sí, exactamente, pero no, es todo un lenguaje, Sí. ¿no? Esto es un equiparado o comparado, es un idioma, Es un ¿no? idioma. Donde debes de aprender, pues, desde las cosas básicas, como saber las letras, ¿no? El alfabeto dactilológico y las diferentes señas, porque el platicar, el hablar con una persona sorda es utilizar ambas, ¿no? No nada más las señas, sino también las manos para poder deletrear de repente. Y sobre todo, algo que he aprendido es que el lenguaje corporal Es importante. y La la gesticulación. gesticulación de la cara también es muy importante, porque como en el español, en la lengua de señas hay muchas señas que tienen diferentes significados. Y el significado justamente lo da a veces el espacio en donde estás haciendo la seña, ¿de acuerdo? El gesto que haces con la cara, el lenguaje corporal, etcétera, etcétera, ¿no? No, pues muy bien, lo felicito. Así es, pues esa fue la historia de cómo llegué yo a educación incluyente y a iniciar con el aprendizaje de la lengua de señas. Bien, profe Ángel, ¿por qué deberíamos todos saber lengua de señas? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que en una sociedad, pues, la lengua de señas te va a dar mucha más apertura y visibilidad, ¿sí? La lengua de señas, te puede permitir a ti ser un agente de cambio. ¿Por qué un agente de cambio? Porque, pues, si tú vas con otra persona, ¿no? Y le dices, oye, yo sé lengua de señas, la otra persona va a decir, ¿cómo? Ayúdame. ¿Cómo se dice hola? ¿Cómo estás? Incluso, hay groserías en lengua de señas también. Para las personas que a veces se les queda duda, también hay groserías en lengua de señas. Perdón, Sí. ¿Cómo maestro. se dice esta grosería? Sí, ¿no? Ajá. Y yo creo que esas son las más fáciles de aprender, ¿no? Porque siempre Sí. preguntamos, oye, ¿cómo se dice esto? Sí. Y para que no te chamaquen también las personas sordas, ¿no? Porque luego te dicen esta seña y tú así bien confiado y resulta que no es la seña indicada. Yo creo que eso es lo más importante porque te permite a ti abrirte o verte diferente a toda otra persona, ¿no? Porque es como aprender braille para las personas ciegas también, pues te haces una persona que acepta la diversidad, ¿sí? Que conoce que existe muchas personas. Entonces, si tú aprendes lengua de señas, por lo menos lo básico, por lo menos a saludarte o incluso a dar una consulta o a incluir a un niño sordo en un aula, pues el niño sordo, el joven sordo, el adulto sordo, te lo va a agradecer, ¿no? Porque como hablábamos al principio, ¿qué es ser sordo en un mundo de personas que oyen? Es exclusión, ¿sí? Porque no puedes tú comunicarte con una persona. Entonces el sordo se aísla. Entonces si tú, como persona oyente, sabes por lo menos lo mínimo, vas a como a darle esperanza a esa persona sorda. Órale, este oyente, esta persona que sí oye, está aprendiendo lengua de señas y se quiere comunicar conmigo. Entonces,
Eso puede ser positivo para la persona sorda, es positivo para ti como persona porque te enriqueces, eres más inclusivo, o sea, y todos se benefician, todos, todos. Y aparte, perdón, que la lengua de señas es una lengua muy bonita y el doctor Belisario no me dejará mentir, que la lengua de señas, wow, tú dices, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el español, tú puedes decir, la casa roja es grande, ¿sí? Y en lengua de señas, nada más dices, casa roja grande. Pero como lo comentaban, la expresión facial juega un papel muy importante. Por ejemplo, y cuando inflas los cachetes y haces esto, grande, esto es muy grande. Si no inflas los cachetes, grande, es grande nada más, ¿sí? Entonces son cosas que dices, órale, o sea, es gesto, no es letra por letra, no es el abecedario, hay vocabulario, hay estructura, como el inglés, como el francés, como el chino, como cualquier otro idioma, y te das cuenta que la lengua de señas es un idioma como cualquier otro, incluso a mi parecer, bueno, yo como en mi experiencia personal, yo me comunico mejor con la lengua de señas mexicana. Me expreso más fácil, incluso soy muy expresivo con las caras y con mi cuerpo por mi naturaleza, porque es mi lengua materna. Entonces, es esta parte de que tú como persona te vas a, te va, estoy seguro que vas a, te va a encantar la lengua de señas y que no únicamente es como para, ah, sí, tengo que aprender lengua de señas porque tengo que ser inclusivo y ya no. Te ofrece más visión, más apertura, más sensibilidad, conciencia, aceptación a otras personas. Yo creo que por eso es importante y por eso deberíamos saber todos lengua de señas y una persona sorda te lo va a agradecer. Sí, exacto. Ahorita pensaba, ¿cuántos de nosotros que no tenemos interés o no hemos revisado información acerca de la lengua de señas, acerca de esta situación que de repente viven estas personas por la falta de comunicación? Muchos de nosotros pudiéramos pensar, ah, oye, fulanito, ah, es sordo, ah, está bien, pues. Con esta libretita le voy escribiendo lo que yo le quiera decir y él va a saber, ¿no? No, ya a mí sí me dicen, ve con el doctor Belli para que te Ajá. puedas comunicar mejor. Exacto, ¿no? Claro. Déjame, le pongo aquí en la libretita que vaya a tal lado o que haga tal cosa, ¿no? Pero como dijo ahorita el profe Ángel, muchos de las personas sordas no saben el español, no saben leer ni saben escribir. ¿De acuerdo? Es para ellos la lengua materna, para ellos, así como para nosotros es el español, porque cuando somos niños, desde que somos niños, ¿verdad? Vamos asociando todos los objetos que están a nuestro alrededor con el sonido, ¿no? De las palabras, ¿de acuerdo? Un niño que nace, un niño sordo que tiene la buena fortuna de probablemente tener un hermano o tener un padre también sordo, pues también desde pequeñito Aprender a comunicarse. aprende exactamente y esa es su lengua materna. Y así como cualquiera de nosotros, tiempo después de haber aprendido bien el español, estudiamos inglés, francés o lengua de señas, para una persona sorda es lo mismo. Primero aprenden a comunicarse en la lengua de señas, y después aprenden el español. Sin embargo, aquí yo lo estoy diciendo de dientes para afuera, pero no es tan fácil, porque hay que ir a una escuela donde todos hablan menos él, donde todos escuchan menos él, más bien, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo aprender español si la maestra no sabe lengua de señas, ¿no? Para poderle explicar. Y es todo un reto. En definitiva, poder ayudar a que estas personas se vayan desarrollando en la cuestión académica, ¿de acuerdo? Así que yo creo que esa sería la aportación que yo haría a esta última pregunta sobre por qué deberíamos de saber todos lengua de señas, ¿no? O por qué deberíamos de saber todos inglés, probablemente sería algo muy, muy parecido.
Seguramente algunos de las personas que están en nuestro auditorio ya pudieran estar pensando acerca de cómo puedo aprender, qué es lo que puedo hacer, dónde puedo tener más información con respecto precisamente a esta lengua de señas. Y quisiera preguntarle al profe Ángel, ¿qué información nos puede dar este profe acerca de educación incluyente, acerca del trabajo que ustedes hacen para llevar la lengua de señas a todas partes? Claro, claro. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, ahí les comentaba hace unos momentos que una sorpresa que ahí nosotros les tenemos preparados es nosotros como asociación civil damos cursos de lengua de señas mexicana. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Educación Incluyente AC, pero no únicamente damos cursos de lengua de señas mexicana, también atendemos a niños sordos. Finalizando el programa de curso de lengua de señas mexicana, puedes integrarte a un programa de voluntariado o incluso a capacitarte como intérprete de lengua de señas. O sea, tenemos mucha diversidad de programas dentro de la asociación civil. Y estamos por abrir un curso de lengua de señas mexicana que es en línea, que inicia el 22 de marzo, los días martes, de 7 de la noche a 8:30. Son en total 16 sesiones. Este es nivel básico de lengua de señas. Para las personas que no saben absolutamente nada, puedes iniciar ahí. Y es un curso que está impartido por intérpretes profesionales de la lengua de señas mexicana, instructores capacitados y profesionales, también instructores sordos que están dentro de las clases con las retroalimentaciones, dándote sugerencias, dándote ejemplos, contexto. Y pues la sorpresa que les teníamos es que las primeras 5 personas que nos contacten a nuestras redes sociales, al Facebook, les vamos a dar un 20% de descuento en su inscripción. Entonces, los esperamos. La página de Facebook se llama Educación. Sí, los esperamos. Y esto es muy muy importante para ustedes. Incluso no sé si llegara una persona sorda con ustedes, que ha pasado, sí, que ha pasado muy frecuentemente, que personas sordas llegan a una situación médica y que se encuentran con personas que no saben lengua de señas. Entonces, aprovechar esta oportunidad. Las primeras 5 personas mencionando que vieron esta conferencia. Los esperamos. Muy bien, muy bien. Profe, cuando dijo la página se cortó un poco. La página, no la puedo repetir. Exactamente, se cortó un poquito la comunicación. ¿Podría repetir la página, por favor? Claro, claro que sí. La página es Educación Incluyente AC. Así está. Okay. Vamos, voy a repetirla. Es Educación Incluyente AC. Sí. O también pueden contactarnos a nuestros teléfonos de la oficina, que es 33-64-10-76. Ahí te van a atender de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado. 9 de la mañana a 3 de la tarde. Les repito otra vez el número de teléfono: 33-64-10-76. Ok, ¿lo repite, doctor Belisario? Sí, el teléfono de Asociación Civil es el 33-64-10-76. Y ya nuestro productor tiene ahí en los cintillos. Ya está poniendo en este momento la página y también está poniendo el teléfono para que hagan contacto todas las personas que tengan inquietud, que quieran saber un poquito más de esto. Como lo acaba de decir el profe Ángel, ellos, Educación Incluyente, tiene este curso que es virtual. Así que, pues, pueden hablar por teléfono y comunicarse para preguntar un poquito más al respecto de todo esto. Exacto. ¿No?
de todo esto. Bien, pues estamos ya muy cerca de nuestra recta final de terminar con esta transmisión donde tuvimos ahora o tenemos en este momento de educación incluyente a nuestro invitado especial, al profesor intérprete Ángel de la Parra. Y quisiera aprovechar este momentito rápidamente nada más para recordarles que así como Educación Incluyente está a punto de iniciar, así también Homeópatas Puros está a punto, bueno, no a punto, pero sí estamos muy cerca ya de nuestro cuatrimestre 22C, 2022C, digo 2022B, 2022B, que inicia en mayo. Así que si tú conoces a alguien que le interesa la homeopatía, si tú conoces, quieres estudiar homeopatía, pues háblanos por teléfono. Tenemos un equipo profesional que está tomando todas estas llamadas y que te da la información para que con ella tomes la mejor decisión. Pertenecer a la familia Homeópatas Puros, estudiando una licenciatura en homeopatía. Recordarte que tenemos la modalidad híbrida, tenemos grupos que están aquí presenciales con compañeros virtuales en toda la República Mexicana. Así que puedes tú hacer esta licenciatura, que es una licenciatura avalada por todas las autoridades mexicanas, y obtener no nada más una cédula estatal, sino también una cédula federal que te va a permitir practicar la homeopatía en cualquier parte de la República Mexicana y hacerlo como manda la ley. Exacto. ¿Verdad? También recordarte que tenemos nuestras redes sociales. Acuérdate que tenemos un canal en Facebook, también tenemos un canal en YouTube, estamos en Instagram. Y también puedes estas videocharlas descargarlas en Spotify una vez que se han transformado en podcast, audio. En audio, en los famosos podcast. Así que si tú eres una persona no tan visual, a lo mejor, que necesita estar viendo al doctor Javier, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces puedes descargar el audio del podcast y estarlo escuchando y poniéndole pausa y al ratito le sigo y etcétera, ¿no? Ya te habló tu mamá y o le pones pausa. O lavando la ropa, o como nosotros trapeando. Exacto, doctor, ¿vale? exacto. ¿Usted trapea primero o barre primero, doctor? No, barro primero. Sí, doctor. Yo también, doctor. Nos enseñaron bien. No, primero sacudo, luego barro y luego trapeo. Exactamente. ¿No? Dice el señor productor que también él. También sí, él, ¿no? sí. Y dice que después plancha. Allá dice, ya que acabo, plancho. No, yo después lavo los baños. Ah, ok. ¿No? Y también su trapeadita y todo. Ok, muy bien, perfecto. Bien, pues, profesor Ángel, ya llegando a esta recta final de esta transmisión, me gustaría invitarlo a que nos comente un poquito más y de alguna manera concluya con respecto a esta importancia de la lengua de señas aquí en México. Gracias, claro que sí. No sé si hay algunas preguntas ahí por parte del público, que si con gusto las podemos responder, pero bueno, también creo que es importante para nosotros saber lengua de señas por muchas razones, ¿no? Las personas sordas vienen de generación en generación, incluso hay muchas personas, bebés, niños que están naciendo, incluso más. Hay estudios científicos que dicen que más personas sordas van a nacer y que en un mediano plazo, por ejemplo, aquí en México, perdón, en Jalisco, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, existen 75,000 personas sordas, ¿sí? Y estas 75,000 personas sordas, únicamente el 1.6% de esta población ha podido acceder a educación superior. Esa es muy, muy, muy pobre esta cifra, ¿sí? Y vienen más personas sordas. Vienen niños, bebés que necesitan este cambio, ¿no? Y tomemos como ejemplo otras universidades que nos gustaría aquí replicar en México, que ojalá sea posible, que existan otras universidades. Sí existen universidades, escuelas
incluyentes o con modelos de educación bilingüe. Pero, por ejemplo, está la universidad en Washington, D.C., que se llama Universidad de Gallaudet. Esta universidad, en su currícula, los profesores, los alumnos, los directivos, los administrativos, absolutamente toda la escuela es integrada por personas sordas, ¿sí? Entonces, las metodologías de enseñanza son adaptadas a las personas con un método visual, con la lengua de señas, claro, como primer idioma. Entonces, siento que aquí en México estamos en el camino, ¿sí? Estamos alcanzando mucho que antes no había, porque antes ni siquiera un sordo podía estudiar la preparatoria, como lo mencioné al inicio. Llegaron hasta la secundaria y ya no hay más programas. Ahora, gracias a las instituciones, ya hay más oportunidades. Pero todavía nos hace falta recorrer un poquito más para que la educación, que considero que es la necesidad más importante para la persona sorda, la educación en su lengua le va a permitir tener una mejor calidad de vida a la persona sorda, porque a eso vamos, ¿no? A eso vamos, que la persona sorda sea una persona independiente, sea una persona que pueda salir adelante sin la necesidad de otras personas, porque también existen muchísimas personas adultas que ni siquiera dominan una lengua, ni siquiera saben que están existiendo en el mundo, o sea, son como personas que no tienen pensamiento. Es una triste realidad que está pasando en muchas comunidades rurales, incluso aquí en zonas urbanas, que nos encontramos a personas que desconocen de una lengua. Entonces, o sea, si volteamos a ver como a nuestro alrededor la situación de las personas sordas, ya, es suficiente con saber lengua de señas y me conformo, no hace falta muchísimo más. Y esto es la educación, creo que es lo primordial, lo que se debe de atender y a lo que nos debemos enfocar todos, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresas, la sociedad en general, que permita que la persona sorda pueda tener más espacios educativos con más accesibilidad y con su primer idioma, que es la lengua de señas mexicana. A eso yo concluyo. Bien, muy bien, pues muchísimas gracias a el profesor e intérprete Ángel de la Parra que estuvo con nosotros en esta noche para venirnos a Gracias a platicar ustedes. desde Educación Incluyente AC, qué es lo que se está haciendo para de alguna manera integrar, ¿verdad? Y ser incluyentes en nuestra sociedad. Pues bien, hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Yo quiero aprovechar el momento para saludar y al mismo tiempo darle las gracias a nuestro equipo de transmisión, porque ahora se nos barrió, por lo menos a mí desde un principio. Muchísimas gracias al señor Andrés Román, que estuvo en cámaras, y al señor Raúl, que estuvo allá en la consola. De acuerdo, muchísimas gracias a todos a ellos, porque gracias a ellos siempre salimos en tiempo y forma en punto de las 8 de la noche para estar con todos ustedes. También muchísimas gracias a nuestro auditorio que se conectó, que compartió junto con nosotros, que nos mandó saludos. Gracias, gracias por tener esas ganas de aprender, esas ganas de crecer, esas ganas de llevarse un momentito agradable a través de estas videocharlas que prepara el doctor Javier Vidales, la Escuela de Homeópatas Puros, con mucho gusto para todos ustedes. Y gracias, Javier, por la invitación que me haces No, todos los gracias a usted. lunes. Pues bueno, ahora despídase en el lenguaje de señas. En el lenguaje de señas, yo tenía preparada la, ¿cómo se llama? La La introducción, la presentación. introducción, pero ya no lo hice. Pero le voy a decir al auditorio, por ejemplo, le voy a decir, ay, ¿qué les digo, doctor? Ya me Lo que puso. usted Profe, quiera. Que pase buenas ayúdeme, ¿qué les noches, digo? ¿Qué les digo? Bueno, les voy a decir.
Ya. Ahora en español, doctor. Ahora en español. Ahora en español. Bien. Pues ya lo dejo para que nos despida usted, profe. Nos va a dejar con la duda. Despides, Javier. Bueno, muy bien. Por si las yule, más vale. No sé qué dijo. Como dijo el profe Ángel, no nos vaya a chamaquear acá, don Belly. ¿No? No, le voy a contestar como el profe Becerra, ¿eh? ¿No? Así de... Bueno, muy bien, espero que les haya agradado. Lo único que entendí fue como con mucho amor, mucho cariño o algo por el estilo. ¿No? Entonces, pues bueno, no me queda más de darle las gracias al profe Ángel, don Beli, gracias. Andrés, gracias. Raúl, y a ti, tú que nos acompañaste con este tema sumamente interesante, y esperemos que hayamos sembrado esta semillita de amor para ser más incluyentes con todas las personas que nos rodean. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miópatas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Yo amo la miopatía. Adiós. Gracias por su invitación, doctor Javier, doctor Belli.